Bienvenidos a una sesión más de nuestra campaña de activación física. Mi nombre es Berta y me acompaña Carla. La práctica que haremos hoy es el enfoque que tenemos en nuestras prácticas de yoga. Así se llama, enfoque en la práctica. Entonces vamos a enfocarnos mucho en nuestra parte interna para qué es lo que queremos proyectar a través de nuestras posturas. Tienes que escuchar muy bien la mente, el cuerpo, para poder conectar y tener una mejor disciplina, una mejor práctica, una mejor versión de ti mismo. Empecemos. Vamos a separar un poquito los pies ancho de caderas y manos a la cintura y vamos a empezar con un poquito de calentamiento. Empecemos a hacer círculos grandes, grandes, grandes. Que se vea muy exagerado el movimiento que estamos haciendo. Hacia el otro lado. Muy bien, paramos ese movimiento, vamos hacia el frente. Lleva tu pierna derecha hacia el frente y empezamos a mover el piecito. Adelante, atrás, arriba y abajo. Y cambiamos. Paramos movimiento, regresamos. Inhalamos, hacemos un círculo grande, juntamos las yemas de los dedos y vamos hacia el lado derecho en una lateroflexión. En nuestra práctica vamos a ir de menos a más, así que ve disfrutando del proceso y de la respiración. Recuerda que tu inhalación es por nariz y la exhalación también va a ser por nariz. Regresamos, inhala, exhala, ve hacia el otro lado. Estira, estira, estira. Regresa y bajamos ambos brazos hacia los costados. Vamos a iniciar con una postura que es de mucho enfoque. Vas a dejar tu pierna izquierda de base y la pierna derecha va a venir encontrando el talón hacia la pantorrilla. Es la postura del árbol. Puede ser en este pequeño inicio, este primer nivel, o puedes llevar la pierna a la pantorrilla, jalando la rodilla hacia afuera, o si quieres ir a un nivel más alto, lleva tu pie arriba de la rodilla y lleva tus manos al centro del pecho. Empieza a enfocarte para que logres quedarte en tu postura. Regresamos despacito. Es un poquito para que te olvides del mundo exterior y empieces a concentrarte en esta práctica y en tu interior. Voy del otro lado, pie de base, muy enraizado, la pierna se pone al ladito, bien, manos al centro del pecho, inhalo, exhalo, o avanzamos y subimos un poquito más arriba, o hasta que conecte la pierna en la parte alta. Trata de mantener tu equilibrio, concentrarte. Una más. Y regreso despacito y bajo lentamente. Vamos ahí al frente del tapete y vamos a iniciar con nuestros saludos al sol para seguir calentando el cuerpo. Inhala, haz un círculo grande. Exhala, baja las manos hacia el tapete y tu frente quiere pegar a la pantorrilla. Inhala. Ve a una tablita. Trata de tener mucho control en la respiración y eso va a ayudar a que tengas un mayor enfoque en tu postura y en tu práctica. Baja rodillas despacito. Vamos hacia el frente. Bajamos hasta el tapete. Desliza tus manos y sube el cobra. Conecta los huesitos de las caderas.
Abre los hombros, sepáralos de los oídos. Y regresa despacito. Vamos a ir lento, pero muy profundo. Sube a un perro boca abajo, estira. Quédate en tu perro boca abajo. Las manos, acuérdate que van al ancho de los hombros. El coxis hacia arriba. Pies separados, ancho de cadera. Muy bien. Manos estiradas, firmes. Y puedes empezar a darle movimiento a las piernas para activar aún más los músculos. Paramos ese movimiento, flexionamos rodillas y caminamos hacia el frente. Inhala, sube, círculo grande. Exhala, baja manos al centro del pecho. Vamos a hacer otro más. Inhala, círculo grande. Exhala, bajamos. Frente a pantorrilla, exprimimos en pinza. Inhala, vista al horizonte. Pierna izquierda va hacia atrás. Pierna derecha acompaña. Nos quedamos en una tiradita. Apretamos bien oblicuos. Bajamos despacito hacia el frente y bajamos a chaturanga o hasta el fondo del tapete. Deslizamos las manos hacia adelante, subes a cobra. Tus codos apuntan hacia el tapete, deditos gordos bien plantados. Regresa despacito. Lleva tus manos hacia el pecho y subes a perro boca abajo. Estira. Quédate ahí, inhalando, exhalando. O puedes darle movimiento a las piernas nuevamente. Paramos y caminamos los pies en medio de las manos. Inhala, sube en un círculo grande. Exhala, baja las manos al centro del pecho. Inhala. Volvemos a ir hacia el tapete y vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia atrás. Acuérdate que cada pierna está en algún hemisferio del tapete y el dedito de atrás, los deditos de atrás viendo un poquito hacia adelante, o puedes dejar el talón al cielo. Flexiona la rodilla de adelante y desde aquí vamos a subir a un guerrero 1. Con brazos en cactus, sostenemos. Nos quedamos ahí, apretamos el ombligo hacia adentro, que no se agarre la espalda y los codos alineados hacia los hombros. Súper fuerte, inhalando y exhalando. Dos más. Una más. Y regresamos despacito. Nos vamos a quedar aquí en corredor, subimos el talón hacia el cielo. Sostenemos, respirando profundo, que la espalda no esté arqueada, ni mucho menos, que tampoco la cadera esté colapsada, la cadera está firme. Respiramos, siempre el enfoque a lo que estamos haciendo, concentrándonos en este momento. Vas a avanzar tus manos hacia el frente y es donde puedes ocupar los bloques. Si tienes algunos bloques en casa, o unos libros gruesos, o unas latas inclusive, puedes ocuparlos. Las vas a poner al frente y vas a venir hacia adelante y subes la pierna de atrás, que es la pierna derecha. Cuadra tu cadera, sigues muy enfocado en tu postura y sigues muy enfocado en tu respiración. Sostienes. Una respiración más, quédate ahí. Bien fuerte la pierna. Respira profundo. Ahora vas a dejar caer la coronilla hacia el frente y lleva la pierna un poquito más hacia atrás. Muy bien. Fuerte, fuerte. Y regresa despacito. Muy bien. Y vas a juntar ambas piernas hacia el frente. Nos incorporamos. Va
pequeño ejercicio con los bloques, ya sea que los dejemos en esta postura o incluso pueden estar un poquito más altos, dependiendo tu flexibilidad y sobre todo tu equilibrio. Desde aquí vas a venir y vas a bajar hacia los bloques y subes la pierna. Entonces cuando regresas, traes la pierna hacia ti y la sostienes. ¿Sale? Y vamos a hacerlo en 5 ocasiones. Hacia atrás y regresamos. 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos despacio. El hacer este tipo de pulsos hace que también nos concentremos en el aquí y en el ahora. Vamos del otro lado. Voy a bajar mis manos hacia el tapete, pierna izquierda, ahora bien hacia atrás, subir, ponemos nuestro pie, 45 grados, flexionamos, inhalando, exhalando, subimos, mirada de asana 1. Tenemos cerca los bloques. Bien, ahí sostengo. 1, 2, 3, 4. Recuerda que tu respiración siempre es por nariz. Y 5. Vamos a bajar, talón al cielo, nos quedamos al corredor. Fuerte, fuerte. 1. La rodilla siempre arriba del tobillo. Si esto es muy fuerte, puedes bajar la rodilla de atrás. Si no, procura quedarte aquí. 2 más. 1 más. Y voy a venir hacia el frente y voy a apuntar las dos piernas. Ok, desde acá. Pierna izquierda sube. Nos quedamos mirando hacia adelante. Cuadrando la cadera. Fuerte, fuerte las piernas. Bien. Trata de subir lo más que se pueda esa pierna. Respirando profundo. Vamos a dejar caer la coronilla hacia el frente. Estira más. Más abajo. Entonces vamos a tocar el bloque y al regresar toma la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos. 2 piernas hacia el tapete. Ok, vamos a inhalar círculo grande. Exhalando, bajamos las manos hacia los bloques o hacia el tapete. Lleva la coronilla, que es la parte alta de la cabeza, apuntando hacia el piso. Inhala, eleva. Y al exhalar vas a llevar la pierna derecha hacia atrás, solo que ahora baja el talón. Flexiona la rodilla y subimos a un guerrero 2. Nos quedamos aquí. Me volteo para que me veas mucho mejor. Recuerda que el talón de adelante apunta al arco interno de atrás. Flexionando. Estiramos. No dejes que la espalda se vaya hacia adelante. La espalda está en una postura neutral. La rodilla arriba del tobillo. Respira. Tu enfoque, tu vista, tu atención, toda tu intención está mirando hacia el frente. Recuerda que estamos iniciando estos días del año con intención. 1 más. Sostén. Y vas a bajar de
despacito los brazos y vamos a estirar la pierna que está flexionada. Muy bien. Vamos a tener los bloques cerca, ¿sale? De preferencia, nos vamos a enfocar por el bloque que está del lado del canto externo del pie. Voy a flexionar y me voy a impulsar y vamos a ir como a una estrellita. El bloque te va a ayudar a alinearte, a poder enfocarte realmente en el punto que debe de ser, a guardar el equilibrio, sostén, una respiración más, quédate ahí, respira profundo y regresamos poco a poco. Muy bien. Vamos a volver a intentar lo mismo. Solo que ahora cuando estés arriba vas a flexionar tu pierna y vas a tratar de buscar el empeine. Si no lo logras tocar, no pasa nada. La intención cuenta. Otra vez, inhalo, voy hacia el frente, bajo, mantengo mi bloque, estiro, estiro, estiro. Una vez que los hombros están alineados, vas a flexionar la pierna que está arriba y vas a intentar buscar el empeine y hacer un arquito con la espalda, mirando hacia el cielo. Una respiración más. No importa que no toques el empeine y te quedes acá. Y regresas despacito. Muy bien, y vamos a juntar las dos piernas hacia el frente. Desde aquí, dame un poquito más atrás para que me veas. Desde aquí, misma pierna que hemos estado elevando, es la misma pierna que vamos a elevar ahora. Otra vez subo y vas a soltar despacito los bloques hasta llevar tus manos en postura de oración. Y te quedas ahí, sostén. Fuerte, fuerte. Regresa las manos, baja ambas piernas, nos incorporamos para hacer el lado contrario. ¿Ok? Vamos a llevar nuevamente nuestras manos hacia el tapete y ahora vas a llevar la pierna izquierda hacia atrás. Se cae el talón, se flexiona la rodilla, me volteo para que me veas mejor y subimos a un guerrero 2. Flexionando, bien, los brazos estiraditos, que la espalda no se haga hacia el frente ni tampoco se encorve. La espalda está firme, la rodilla siempre arriba del tobillo, aprieta el ombligo. El coxis apunta hacia el tapete. Tu mirada va hacia la mano que está adelante. Quédate dos respiraciones más. Una más. Enfócate. Trata de que la mente no piense si está cansado el cuerpo o si hay cierto dolor. ¿O cuánto tiempo ya llevo en mi postura? Y baja despacito. Estira. Colocas tu bloque cerquita. ¿Vale? Alineas muy bien. Y entonces, flexionando la pierna de adelante, te impulsas. Bajas. Y estiras y empiezas a hacer tu estrellita. Trata de conservar el equilibrio, quedarte ahí. Una más. Sostengo, sostengo. Despacito, flexiona y regresa. Muy bien, misma pierna, mismo trabajo, solo que ahora vamos a buscar conectar con el empeine.
Entonces, estiramos, venimos, toco mi bloque, subo la pierna, la flexiono y buscas encontrarte. Si no, la intención cuenta, puedes tomar tu pantalón o si tienes un cinturón, puedes usar un cinturón. Muy bien, ahí sostenemos. Tratamos de llevar el enfoque hacia el pecho, si es posible. Si ves que tu equilibrio no puede llegar hasta allá, busca ese enfoque al piso. Es muy importante el enfoque para poderte quedar en tu postura. Regresa despacito. Vas a venir hacia el frente y junta las dos piernas. Aquí ocupas tus dos bloques. Seguimos trabajando con la misma pierna que ha estado subiendo, que es la izquierda. Ahora sube tu pierna izquierda hacia atrás y poco a poco empiezas a alejar los bloques para llevar tus manos en oración. Baja tus manos, dos piernas juntas, inhala, sube. Exhala, bajamos despacito. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio para ayudarnos a controlar más el enfoque. Si estamos más atentos, el ejercicio va a ir mejor. Me voy a quedar con las dos piernas al frente. Puedo tener mis bloques ahí por cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, voy a venir hacia atrás con la pierna derecha. Doy un paso largo. Flexiono, pero flexiono ambas piernas, también la que está atrás, y entonces voy a llevar mis brazos y entonces vas a tratar de hacer un arquito en la espalda y vas a regresar hacia el frente, ¿sale? Y voy a juntar ambas piernas. Lo vamos a hacer en 5 ocasiones. Subo, otra vez bajo y nuevamente voy hacia atrás, voy haciendo un arquito. Regreso, junto ambas piernas, 5 veces. Otra vez me incorporo, nuevamente. Pierna hacia atrás, flexiona, subo brazos, hago un arquito. Aquí está el equilibrio. Regresa y junta ambas piernas. 2 más, me incorporo. Sal desde aquí, paso largo hacia atrás, flexiona, lleva hacia atrás la espalda. Regresa y trae la pierna hacia adelante. Te incorporas. Última vez. Pierna derecha hacia atrás. Flexión. Subo. Arquito. Regreso. Y junto. Pierna derecha a la izquierda. Me incorporo. Vamos a hacerlo del otro lado. Ahora la pierna izquierda va a venir hacia atrás. Pierna izquierda hacia atrás. Flexiono. Bajo un poco, aquí estiro, regreso y vengo hacia el frente, me incorporo, nuevamente, hacia atrás, otra vez estiro, regreso, bien, trabaja con tu respiración y con tu concentración, una más, vamos, flexionando, estiramos. Regresamos. Bien. 2 más. Hacia atrás. Coordina. Regresa. Muy bien. Última vez. Hacia atrás. Flexiona. Estira. Regresa. 2 piernas juntas. Inhalo, subo. Exhalo, bajo, manos al centro del pecho en postura de oración. Descansa un poquito con tus manos al centro del pecho. Recupera. Para que no te sientas presionado, no te sientas exaltado. Recupera esa respiración.
y regresa tus manos a los costados. Muy bien. Vas a llevar tu pierna derecha en un 4. Asegúrate de que los deditos van a apuntar hacia el tapete y que la rodilla sale y que esa pierna está arriba de la otra rodilla. Ok, desde ahí vamos a hacer también 5 pulsos, manteniendo todo el equilibrio. Vas a soltar los brazos y vas a flexionar. Te quedas un poquito ahí y regresas despacito. Otra vez, bajamos. Regresamos. Nuevamente, bajamos. Regresamos. Una más. Bajamos y regresamos. Descansamos un poco, voy a volver a ocupar mis bloques. Otra vez llevo la misma pierna en un 4. Y entonces ahora vamos a tratar de llegar lo más que se pueda, ya sea a los bloques o al piso, lo que dé tu flexibilidad. Ahí mantente, sostén. Bien. Jala, 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 estira. Se va a sentir en el nervio ciático. Bien. Deja caer tu coronilla si te es posible. Una más. Y regresa lentamente y te vas a separar de los bloques. Poco a poco. Bien. Y bajamos ambas piernas. Lo hacemos del otro lado. Pierna izquierda, viene en 4, los deditos apuntan hacia el tapete, el talón apunta hacia el cielo. Volvemos a hacer pulsos, bajamos y regresamos. Vamos hacia el piso. Déjate caer un poquito hacia el frente, ve guardando ese equilibrio. Mantén. Si sales o por algún motivo sales de tu postura, vuelve a intentarlo. Regresa despacito. Bajamos ambas piernas y nos recuperamos. Vamos a dejar nuestros bloques por un ladito. Y vamos a ir a un perro boca abajo desde aquí. Lleva tus manos hacia el tapete, da dos pasos largos hacia atrás. Estiramos a un perro boca abajo. Inhala, exhala profundo. Vas a bajar despacito las rodillas. Vas a llevar tus dos manos en postura de oración hacia el frente, pero vas a dejarlo con el dedo pulgar mirando hacia el cielo y las manos juntas. Muy bien. Tus codos forman un triángulo. Entonces, tus pies están activos y vamos a subir la cadera, quedándonos en postura del delfín. Sube, camina los pies hacia los codos, vista hacia tus manos. Ahí quédate. Que todo el esfuerzo esté en los brazos, no dejes que tus hombros colapsen. Baja despacito, rodillas hacia el tapete. Vamos a volver a repetir el ejercicio, solo que ahora le vamos a agregar un movimiento. ¿Sale? Vas a colocar tus manos nuevamente en postura de oración, dedito pulgar hacia arriba. Entonces subo nuevamente la cadera. Y ya que estamos aquí, vas a intentar llevar la barbilla hacia esos deditos. Barbilla y atrás. Uno. Barbilla. Atrás. Dos. Barbilla. Tres. 4, 5, bajamos rodilla despacito y estiramos al niño para hacer otros 5 movimientos.
Regreso. 5 movimientos más. Ponemos otra vez nuestras manos en postura de oración, el dedito apunta hacia el techo. Empiezo a subir despacito la cadera. Y vamos nuevamente la barbilla hacia los deditos. Te quedas aquí. Estira, estira, estira. Camina los piecitos un poquito hacia los codos. Tu vista va hacia tus manos. Inhala, exhala profundo. Y baja despacito rodillas. Y nuevamente nos vamos a unir. Estira. Regresa poco a poco, 6 puntos y volvemos a ir a nuestra postura de perro boca abajo. Estira. Inhala, exhala. Vas a llevar tu pierna derecha hacia el frente. Vas a subir, un guerrero 1, bracitos en forma de cactus. Bien, sostenemos, bien firme, manos juntas y hacemos una torsión, vista hacia el techo si te es posible y si no hacia el piso. Regresa ambas manos hacia el tapete, sales a una tablita y vas a girar hacia tu lado derecho, ambos pies y subes en una plancha lateral. Si esto es muy fuerte para ti, puedes bajar una rodilla y quedarte en esta posición. Nuevamente, el enfoque de tu postura vuelve a estar o hacia el techo o puede estar hacia el piso, lo que más necesites hacer. Regresa poco a poquito, puedes descansar bajando las rodillas un poco para recuperar e ir hacia el otro lado. Otra vez subimos a perro boca abajo, cadera atrás y arriba. Pierna derecha, bien, pierna izquierda, perdón, ahora es la que va a venir hacia el frente. Puede quedar el talón al cielo a 45 grados, sube lentamente, vuelves a integrarte en esta postura que es básica, es esencial, una postura de mucho enfoque. Manos se juntan, giro. Exprimimos el cuerpo. Talón al cielo. Regreso despacito. Tablita. Y ahora vamos a girar en nuestra planchita lateral hacia el otro lado. Lado izquierdo. Plancha lateral. O más fácil, baja rodilla y alarga el torso. Regresa despacito. Tablita. Otra vez subimos a un perro boca abajo. Estiramos. Vas a caminar los pies en medio de tus manos.
y desde ahí otra vez nos incorporamos. Y bajamos las manos al centro del pecho. Muy bien, vamos a llevar las manos a la cintura. Pierna derecha sube flexionada. Sostenemos ahí, mucho enfoque. Volvemos a hacer una postura de equilibrio, quedándonos acá. Activa los deditos, bien. Sosteniendo, que la espalda no se eche hacia atrás. Y vas a llevar tu mano izquierda para tomar esa rodilla y jalar el brazo hacia atrás en una torsión. Regresa despacito, baja esa pierna. Vamos a intentarlo. Puedes volver a hacer el mismo ejercicio. Subes la rodilla y vuelves a intentar la misma torsión. O si tu flexibilidad lo permite, vas a intentar tocar el canto externo, estirar la pierna y hacer una torsión más profunda. Y regresamos despacito. Muy bien. Vas a ir hacia el frente y con la mano derecha quieres tomar pie derecho, dedito gordo, lo vas a abrazar con los dos dedos índice y medio y el dedo pulgar vuelve. Entonces desde acá, mano izquierda a la cintura y empezamos a subir, ya sea flexionada la pierna o estirada. Y si te es posible, estiras al frente y si no te quedas acá. Que los dos hombros estén alineados, como esta cabra, y no que un hombro se vaya más adelante que el otro. Regresa flexionando, no bajes, ve hacia un costado, aquí puedes abrir, muy bien, quedarte así, o también estiramos. Mucho enfoque, si sales, vuelve a entrar en tu postura. Entra, abre y estira. Flexiona, regresa y baja. Muy bien, vamos del otro lado, ¿ok? Otra vez, inhalo, exhalo, pierna izquierda sube, se queda ahí, sostenemos, espalda derechita. La espalda no se vaya hacia atrás, los deditos están activos. Mano derecha va a tomar la rodilla y jalamos en la torsión hacia atrás. Regresa, bajamos despacito. Un poquito más flexibles, con más seguridad. Podemos repetir el ejercicio o podemos avanzar. Subo la pierna nuevamente, tomas el canto externo, estiras y jalas. Regresas despacito y bajas. Vamos a tomar mano izquierda, pie izquierdo, mano derecha a la cintura. Podemos subir con pierna flexionada, pierna estirada. Ya que llegas acá, estira hasta donde tu flexibilidad lo permita. Regresa, abrimos, mantén equilibrio. Puedes estirar o quedarte ahí. Regresa y baja. Inhalando subimos para recuperar un poco. Exhalando bajamos despacito y nos vamos nuevamente a un perro boca abajo. Estira. Larga,
y vas a cruzar los pies para sentarte en el tapete. Cruza primero una pierna, después la otra pierna y te sientas. Estira, jala o saca la canita de los isquiones. Muy bien, alarga la espalda. Empieza a inhalar, exhalar profundo. Tus deditos están activos. El piso pélvico bien pegado al tapete. Los hombros se separan de los oídos. Vas a inhalar y subes los dos brazos. Y al exhalar, estás súper enfocado en tratar de llegar hacia los pies. Tómalos. Estira lo más que se pueda. Exprime el cuerpo. Regresa despacito. Muy bien. Vamos a flexionar la pierna derecha hacia la izquierda. Un poquito como lo hicimos de pie. Es lo mismo, solo que ahora estamos haciendo las mismas posturas, pero sentados. Esto es como si fuera un árbol. El pie está activo. Otra vez inhalas, subes. Y al exhalar, vas hacia el frente. Si logras abarcar tu pie, puedes abrazar tu muñeca, lo que te sea más fácil hacer, respirando profundo para bajar, bajar, bajar. Suelta. Y regresa despacito. Vas a flexionar o a tomar la pierna que quedó al piso y vas a tomar el canto externo con el brazo izquierdo y nuevamente hacemos una torsión, estira y aquí hacemos nuestra torsión llevando el brazo hacia atrás. Espalda derechita. Regresa, toma tu canto interno, si te es posible, y trata de llevar la pierna hacia ti y la frente hacia la pantorrilla. Y regreso despacito. Cambiamos de lado, ahora vamos a llevar la pierna izquierda hacia la pierna derecha. Salta esa carnita de los isquiones bien plantados, tu cadera hacia el frente, inhala, sube brazos y al exhalar vamos hacia el frente. Salgo, regreso despacito, flexionamos y tomamos el canto externo. Estiramos y giramos. Regresamos, tomamos canto interno, estiramos, llevamos la pierna hacia nosotros. Despacito, baja, baja, baja. Muy bien, y ahora vamos a acostarnos poco a poco, arqueando la espalda para llegar al tapete.
cruzar pierna derecha sobre la izquierda en un 4 y vamos a colocar nuestras manos abajo del coxis para protegerlos. Aquí estoy formando un 4 y entonces voy a, en 5 ocasiones, voy a empezar a subir y bajar las dos piernas. Protege el coxis acá. 1, bien. 2, 3, 4, 5. Va. Cambiamos de pierna. Cruzo la otra. 5 tiempos. Otra vez. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, estiramos, sacamos las manos de la espalda y vas a abrazar la pierna derecha hacia ti, jálala lo más que se pueda, los hombros bien recargaditos al tapete. Inhala y exhala profundo. Exprime el cuerpo. Abrimos. Cruzamos, abriendo el brazo en T. Regresamos despacito y cambiamos de lado. Llevo pierna izquierda hacia mí, pierna derecha. Hago presión. Brazo en T, usamos nuestra torsión. Regresamos despacito, abrazamos ambas rodillas hacia el frente y vamos a bajar y nos vamos a acostar un poquito para entrar en un periodo de relajación. Palmas de las manos hacia arriba, deja caer los deditos de tus pies hacia los costados. Hombros muy muy abajo, barbilla hacia el techo. Dando el movimiento otra vez a tu cuerpo, empieza con manos, con pies. Además, parte del cuerpo se empieza a mover. Lo puedes estirar. Vamos a una posición fetal del lado derecho, del lado izquierdo.
nos incorporamos a una postura fácil o de meditación. Abrazamos las rodillas con las manos, alargamos la espalda. Manos al centro del pecho en postura de oración. Y aprovecha este momento para agradecerle a tu cuerpo, agradecer tu práctica, crear intenciones positivas y poner toda nuestra atención en eso que queremos lograr. Los ojos despacito. Le damos las gracias a Carla por habernos acompañado. Y gracias a ustedes en casa. Y nos seguimos viendo en las siguientes sesiones. Gracias.